Saludos. Bueno, creo que ha llegado el momento de presentaros mi cueva. Bueno, en realidad ya dije que mi cueva era mi cuarto. Así que esta es la segunda cueva. De hecho, creo que ya os he enseñado algo en algún vídeo, pero esta vez voy a hacer una visión más amplia y extendida, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos. A ver. Empezaremos por aquí. Aquí tenéis todo DVDs grabados por mí en este aparatito directamente de la tele. Tengo, por ejemplo, uno de Michael Jackson durante sus juicios y todo eso. Todo lo que salió lo tengo aquí. El Señor de los Anillos, E.T., Batman, típicas películas. Aquí tengo juegos de Nintendo DS, Ninja Gaiden, Nintendox, Vibrain Academy, Mario Kart, Brain Training, Tony Hawk, Super Mario 64 DS. Aquí unos mini libros muy útiles que tengo desde hace años, que son sobre temas así, no sé, igual conviene mirar en algún momento: historia mundial, inventos y la ciencia. Bien. Bueno. Que sepáis que todas estas cintas de vídeo, todas las que veis aquí, excepto igual 5, las he grabado yo todas, incluidas del segundo piso. Bueno, segundo piso no, segunda fila. Aquí tenéis la noche vieja del zapping. Recordaréis que esto lo echaban en Canal Plus al finalizar el año. Un zapping con todo lo mejor del año. Tengo el 2003, 2004, 2006. La hora de la verdad. 11S, 6 meses después. 11S, un año después. 11S, un mes después. Los Simpson, la guerra del Golfo. Bueno, esto lo grabó mi padre. El Bola. El Gran Prix del verano, cuando participó en mi pueblo, donde vivía antes. Misery, Asterix, Mi Comunión, Psicosis, la película de Kenan y Kel. ¿Alguien recuerda a Kenan y Kel? Esa magnífica serie de negros y de un humor, vamos, supremo, ¿os acordáis? A mí me encantaba. De varios capítulos, si os interesa, decídmelo. Bueno, El funeral de Lady Di. Dragon Ball, todas las cintas de vídeo salieron en su día con revistas. Vídeos promocionales de Nintendo. Aquí en la tarrina de películas en DBX, ya veis que hay un montón grabadas por mí todas. A ver qué más. 4 DVDs de Dragon Ball que me costaron mucho en su día. Y claro, yo no soy de comprarme toda la colección, eso es para enfermos ya. Bueno, enfermos no, gente con dinero y fans. Power Rangers, la película de Dragon Ball. Tengo todo lo que he podido grabar en televisión durante años. El Exorcista. Películas cutres, las he puesto ahí al fondo porque vamos, no valen para nada. De Wii tengo estos juegos. De GameCube tengo estos. Más películas. Ahí tengo las cajas por decoración de Wii, GameCube. Los altavoces de este gran equipo de música, que es antiguo ya, pero tiene compact disc, tiene cassette, radio, puedo escuchar el sonido de todo por los altavoces. Ojo, qué bien, ¿eh? Bueno, aquí tengo la cuarta temporada de Los Simpson, Beavis and Butthead. ¿Os acordáis de esta serie? De Michael Jackson, This Is It, un concierto, el único que hay a la venta. Uno de videoclips, este me encanta. Su película Moonwalker. El planeta de los simios, versión 2001. La saga entera de las películas antiguas del planeta de los simios, comprada en Londres, cuando estuve un día ahí. Que obviamente solo tiene audio en inglés. Perdidos en una temporada, tercera, cuarta. No, cuarta, quinta, sexta. La trilogía Spider-Man. Regreso al futuro. Cuadrilogía Alien. Star Wars, episodio 4, 5, 6 y 4, 5, 6 repetidos, porque en esta venía la versión sin remasterizar, pero también está dentro la versión que tengo aquí, que es remasterizada. Y para obtenerla sin remasterizar, tuve que comprar esto, o sea que es más o menos lo mismo. Clone Wars, las nuevas se las he dejado a un amigo, por eso no están aquí. Este pack de cintas de vídeo de Star Wars, de hace muchos años ya, cuando era muy pequeñito. Bien.
Aquí hay películas clásicas compradas. O sea, estas son compradas todas. Oh no, esto está mal. Debería ser así. Bien. Cintas de cassette. Grabadas por mí también algunas. Esta gran televisión de tubo. Que tuvo, si no es en alta definición, para mí es mucho mejor que cualquier televisión plana. La Wii con el volante, todo. GameCube con Game Boy Player. Laser Pack de Nintendo 64. La Nintendo 64. Juegos de Game Boy que tengo por aquí sueltos. Game & Watch Galaxy 2. Super Mario Land 2. Super Mario Land. Diversas curiosidades. Juegos antiguos como Plata, como Oro. Pilas sueltas. Spider-Man. Sí, estoy resfriado. La caja de la Game Boy, además con la Advance dentro. Esto es Dios. Esto es Dios. La Game Boy Player. DS98. Zelda. Star Wars Rogue Squadron. Otra Game Boy Advance. Varios juegos de Game Boy Advance. Una Game Boy original. Pokémon Diamante. Dos fundas de silicona para los mandos de Wii. Una Nintendo DS. La caja de la DS Lite. Una tarjeta gráfica vieja. Todas las Nintendo Acción desde, digamos, 2001 más o menos, hasta 2006, creo recordar. Todas aquí. Y todas las de Pokémon que regalaban. Bueno, el vídeo, el TET, el DVD. Más películas. O trataría, vamos a ver, que hay 100 o más. No, no, muchas más, porque en cada una hay igual 3 películas. Otra más. Bueno, algunas son grabadas con este grabador. Suele haber una película o dos, porque no da para más. Pero en DBX, es que tengo en DBX, son 3 películas. Estos son vírgenes que tengo por ahí. Este creo que también. Es que últimamente no grabo mucho. También películas y series. Mirad, qué nani, qué. Ojo, qué gran serie, por favor. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Esto. Todo esto es de Michael Jackson. Tengo su muerte, conciertos, toda esta tarrina. Un momento. Todo esto es material sobre Michael Jackson. Todo. Los capítulos de Perdidos de la primera temporada, no sé qué hacen aquí. Igual. Estos son regrabables. Un disco duro. Películas, creo. Bandas sonoras, películas. Un tambor. Una calavera. Que en realidad la hice con una cosa llamada Antroponova. Una cosa que me compré hace años para hacer estas cosas. O sea, que la pinté y la monté. Se escayó la nariz. Y ya está. Bueno, se me acaba el tiempo, ¿vale? Ya continuaré si eso otro rato. Espero que os haya gustado y que... ¿Y qué es eso? No sé qué más decir. Espero comentarios. Por favor, comentarios. Que no os cuesta nada. Venga, nos vemos. Adiós.